pipas. ¿Quién es el conductor problemático? ¡Brum, brum! ¡Yay! ¡Wow! ¡Es asombroso! ¡Brum, brum! ¡Auch! ¿Qué pasó? Hola, soy el Sheriff Labrador. ¡Sheriff Labrador! ¡Soy Búfalo! ¡Alguien golpeó mi coche! ¿Qué? ¡Es horrible! No se preocupe, estaremos allí enseguida. Señor Búfalo. ¡Sheriff Labrador! ¡Mire esto! ¡Mi auto estaba bien aparcado aquí! ¡Pero alguien lo golpeó! ¿Y sabe qué? ¡Mi auto es nuevo! Señor Búfalo, ¿vio quién hizo esto? ¡Cuando salí del auto! ¡La persona ya se había ido! ¡No vi a nadie! No se preocupe, señor Búfalo. No existe un caso que no pueda resolver. Por el aspecto de los daños, parece un choque de auto. ¡Lo encontré! ¿Qué es? Cuando dos autos se golpean entre sí, uno puede dejar una marca de pintura en el otro. Mira esto. Probablemente haya sido un auto de color amarillo brillante. ¿Un auto amarillo brillante? ¡Ah! Creo que el auto de carreras de Leopardo es del mismo color. ¡Debe haber sido Leopardo! Primero tenemos que investigar. ¡Lo encontraré y le preguntaré sobre esto! ¡Leopardo! ¡Sal de ahí! ¡Leopardo! ¡Golpeaste mi auto, ¿no? ¡Cálmese, señor Búfalo! ¿Yo? ¡Mi auto también fue golpeado! ¿Qué? Mi auto estuvo aquí todo el día y ni siquiera lo conduje. ¡Pero mira esto! ¡Este auto significa mucho para mí! ¡Yo no sabía! ¡Quién golpeó nuestros autos! El auto fue golpeado aquí adentro. Esto es raro. Señor Leopardo, ¿es ese su hijo? ¡Oh, sí! Él siempre ha querido ser el mejor corredor de autos. Toby, muéstrame la foto del auto del señor Búfalo. Ambos vehículos fueron golpeados en la parte inferior. No sucede eso cuando dos autos normales se golpean entre sí. ¡Ajá! ¿Qué pasa si fueron golpeados por un auto de juguete? Señor Leopardo, ¿dónde está su hijo ahora? No lo he visto desde la mañana. ¡Oh, no! ¡Pequeño Leopardo podría estar en peligro! ¿Qué? ¡Wow! ¡Ja! ¡Eres muy lento! ¡Mira el gran corredor de autos que soy! ¡Yeah! ¡Ouch! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Cariño!
¿Estás bien? Estaba tan preocupado. Ya hemos encontrado al pequeño problemático. Era Pequeño Leopardo. Pequeño Leopardo, no debes conducir tu auto de juguete por la calle nunca más. Lo siento mucho. No lo volveré a hacer. Charla de seguridad con el sheriff labrador. Chicos, es muy peligroso conducir un auto de juguete en la calle. Podrías tener un accidente de tránsito. Siempre conduce en lugares seguros. Y con tus padres a tu lado. ¡Motocicleta fantasma! ¡Luz verde! Para en luz roja, camina en luz verde. ¿Qué es eso? ¡Nadie está manejando! ¡Uf! ¡Hola! ¡Soy el sheriff labrador! ¡Sheriff labrador! ¡Acaba de atropellar una motocicleta fantasma mientras cruzaba la calle! ¿Qué? ¿Una motocicleta fantasma? ¡Estaremos allí enseguida! ¿En dónde está? Aquí estoy. Eso estuvo cerca. Suerte que tenemos escamas duras. Señor Pangolín, ha llamado a la policía, ¿verdad? Oh, sí. He sido atropellado por una motocicleta que pasaba en rojo. ¿Y saben qué? No había nadie manejándola. Debe ser una motocicleta fantasma. ¡Tengo mucho miedo! ¿Una motocicleta fantasma? Estoy seguro de que algo anda mal. ¡No se preocupe! ¡No existe un caso que no pueda resolver! Ahora, vayamos a buscar a la motocicleta primero. ¡Entendido! Todos los vehículos dejan una marca cuando pasan. ¡Es un charco! ¿Estas son marcas de rueda de auto? ¡Y estas son marcas de rueda de motocicleta! ¡Encontré la pista! ¡Debe haber ido por este camino! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Por allí! ¡No puede ser! ¿Es realmente un fantasma? Los fantasmas no existen. ¡Allí! ¡En el callejón! ¡Apresúrate! ¡No pudo haber ido lejos! ¡Policía! ¡Señor Tortuga! ¿Nos podría ayudar a seguir esa motocicleta? ¡Claro! ¡Sujétense! ¡Señor Tortuga! ¿Estás seguro de que la puede alcanzar? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Oh!
Me duele el trasero. ¿Oh? ¿Dónde estamos? ¿Oh? ¡La motocicleta fantasma! ¿Ah? ¡Alto ahí! ¿Oh? ¡Es un camaleón! ¡Cuidado! ¡Qué susto! ¡Camaleón! ¡Rompiste las reglas de tráfico! ¡Estás arrestado! Charla de seguridad con el sheriff labrador. Chicos, los semáforos son las señales que controlan el tráfico. La luz roja significa que deben detenerse. La luz verde significa que pueden ir. Y la luz amarilla significa precaución. Autos y pedestres deben seguir siempre el semáforo. Si no lo hacen, podrían tener un accidente de tráfico. Por favor, ténganlo en cuenta. ¡Uf! ¡No subas al auto de extraños! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Guau! ¡Un pastel gigante! ¡Hola, niño! Tengo más en mi auto. ¿Quieres entrar y probarlos? ¡Guau! ¡Sí, por favor! ¡La, la, 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 la! Hola, niña. ¿Podrías mostrarme el camino al parque, por favor? ¡Claro! Hola, niño. Tu madre me ha pedido que te lleve a casa. Pero no te conozco. Según el informe, alguien ha estado secuestrando niños últimamente. ¡Oh, no! ¡Tenemos que encontrar al culpable! ¡Buscaré en mi helicóptero! ¡Esperen! ¿Ah? Tengo una buena idea. ¡Mi conejito! ¡Un auto sospechoso! ¡Prepárate! Oye, niña, no llores. Te daré un juguete nuevo. Toma. ¿Te gusta? ¡Sí! ¿Podría ser el secuestrador? ¡Lo engañamos! ¡Sigámoslo! ¡Papillón! ¡Papillón! ¡Sheriff Labrador, estoy con los niños! Bien, quédate con ellos hasta que lleguemos allí. ¡No te preocupes! ¡No tengan miedo, niños! ¡Los sacaré de aquí! ¡Auch! ¡Hoy es un buen día! ¡Es la policía! ¡Detén el auto! ¡Detén el auto ahora! ¡No me atraparán! ¡Se escapó! No te preocupes, tenemos el rastreador GPS de Papillón. ¡Lo encontré! ¡Justo aquí! ¡Justo enfrente de nosotros! ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Detén el auto ahora mismo!
¡Te atraparé! ¡Sal del auto! ¡No hay a dónde correr! ¿Creen que pueden atraparme? ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Un barco! ¡Vamos a seguirlo! ¡Detente, oso! ¡Déjenme en paz! ¡Dobby, acelera! Estoy exhausto. Papillón, es hora del plan B. Papillón siempre tiene una solución. Déjenme buscar algo más. ¡Apesta! ¡Apesta! ¡No soporto el olor! ¡Detente! ¡Oh, no! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Sheriff Labrador! ¡No se preocupen! ¡Ahora están a salvo! ¡Nunca volveremos a subir al auto de un extraño! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador. Niños, nunca deben subir al auto de extraños. Incluso si se les ofrecen juguetes o dulces, o si dicen que son amigos de sus padres. Siempre deben decir que no. Y si un extraño les obliga a entrar en un auto, pidan ayuda. ¡No lo olviden! ¿Quién arrojó cosas por la ventanilla del auto? ¡Ulala! Cariño, ¿no crees que mamá se ve encantadora hoy? ¡Sí! ¡Te ves muy! ¡Hola! ¡Soy el Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¡Alguien arrojó basura desde su auto y eso ocasionó que tenga un accidente de tránsito! ¡Por favor, venga enseguida! ¿Qué? ¡Estaremos allí mismo! ¡Oh, la la! ¡Sheriff Labrador! ¡Mire lo que le pasó a mi auto! ¡Mire! ¡Mi peluca favorita también está arruinada! ¡Todo fue por causa de la cáscara de turrión que arrojaste! ¿Qué dices? ¡Yo no lo hice! ¿Quién más pudo haber sido entonces? ¿Fuiste tú? ¡Sí! ¡No! ¡No fui yo! ¡No! ¡Yo sé que fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Yo lo sé! ¡Sé que fuiste tú! ¡Santo cielo! ¡Te estoy diciendo! ¡No fui yo! Tranquilícense, los dos. Por favor, dejen de pelear delante de la niña. Vamos a investigar la escena del accidente y averiguar quién lo hizo. No fue el señor buitre. No hay olor de durian en su auto. Ni en su boca. ¡Ulala! ¿No fue él? ¿Entonces quién fue? No se preocupe. No existe un caso que no pueda resolver. ¡Otra cáscara de durián! ¡Echa un vistazo por aquí! ¡He encontrado otra cáscara! ¡Oh,
Señor, hay muchas cáscaras de durián en la calle. Teniendo en cuenta el rastro de las cáscaras de durián, debieron haber sido arrojadas desde un vehículo que se dirigía hacia ese camino. ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¡Objetivo encontrado! ¡Detenga el auto! ¡Repito! ¡Detenga el auto ahora! ¡Dulce durián! ¡Me encanta! ¡Pare! ¡Pare el auto ahora! ¡Uno más! ¡Cuidado! ¡Garra voladora! Señor Civeta, arrojar cosas por la ventanilla del auto es ilegal. ¡Está bajo arresto! ¡Nunca lo volveré a hacer! Charla de seguridad con el sheriff labrador. Chicos, nunca arrojen basura por la ventanilla del auto. Puede causar contaminación ambiental. Y también puede causar accidentes de tráfico si caen en otros autos o peatones. ¡Es en contra de la ley! Recuerden que la seguridad en la carretera comienza con cada uno de nosotros. ¡Ruf! ¡Bebé cisne se perdió! ¡Mami! ¡Mami! ¡Oh, no! Hola, pequeño. ¿Estás bien? ¡Perdí a mi mami! No llores, niño. Te ayudaremos a encontrar a tu mami. No te preocupes. No existe un caso que no pueda resolver. Niño, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Chris. ¿Y cómo se llama tu mami? ¡Mami! quiero decir, ¿cuál es el nombre de tu mamá? Es solo mami. Bueno, ¿sabes el número de teléfono de tu mami? Tal vez 7773 y 3. ¡Hola! Hola, ¿eres la mamá de Gris? ¿Qué? ¡Gris! ¿Qué? ¡Gris! ¿Ha llegado mi falda, Gris? No es nada. Disculpe. Oye, Gris, ¿estás seguro de que es 77733? No recuerdo. Entonces, ¿sabes tu dirección? No. Solo sé que hay un gran estanque cerca de mi casa. ¿Un estanque? La familia de gatos salvajes vive junto al estanque. ¡Estupendo! ¡Vamos a su casa! ¿Quién es? ¡Wow!
Sheriff Labrador, ¿en qué le puedo ayudar? Señor Ganso, ¿todos sus hijos están en casa ahora mismo? Por supuesto. Todos están en casa conmigo. ¡Todos, reúnanse! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡O siete! ¿Ah? Yo solo tengo seis hijos. Porque hay siete ahora. ¿Dónde está Gris? ¿Cuál es Gris? ¡Ajá! ¡Todos hagan fila! ¡Wow! ¡Espera! ¡Ajá! ¡Te tengo, Gris! No hemos encontrado ninguna pista. ¿Ah? ¡Helado Momo! ¡Me encanta el helado Momo! ¡Oh! Gris, ¿tú y tu mamá vienen a comprar helado Momo a menudo? Ajá. Entonces vamos a preguntar. Hola, ¿puedo ayudarte? Señora Vaca, ¿conoces a Gris? ¿Gris? ¿Qué estás haciendo aquí? Tu mamá te estaba buscando. ¿A dónde fue? ¡Por allí! ¡Mami! ¿Un cisne? Entonces Gris es un pequeño cisne. ¡Mami! ¡Mami! ¡Mami está perdida! ¡Ella está allí! ¿Dónde está mi hijo? ¡Lo sentimos! ¡Perdone! ¡No podemos alcanzarla! ¿Qué hacemos? ¡Tengo una idea! ¡Señora Cisne! ¡Señora Cisne! ¿Sheriff Labrador? ¡Finalmente! ¡Mira allí! ¡Mami! ¡Mami! ¡Cariño! ¡Mami! ¡Oh, cariño! ¿Dónde fuiste, pequeñito? ¡Ay, he estado tan preocupada por ti! Charla de seguridad con el Sheriff Labrador. Chicos, cuando salgan con sus padres, siempre deben permanecer cerca de ellos. Y si los pierden, quédense donde están y esperen por ellos. O pidan ayuda a un oficial de policía. También, asegúrense de memorizar los números de teléfono de sus padres y la dirección de su casa. Esto ayudará a los oficiales de policía a encontrar a sus padres. Por favor, tengan en cuenta estos consejos. La peligrosa tapa de alcantarilla. Tres niñitos saltando y jugando. Hola, hola. ¿En dónde estás? Estoy. ¡Conejita! ¡Conejita! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Hola! ¡Soy Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¡Conejita está desaparecida! ¡No podemos encontrarla en ninguna parte! ¡Por favor, venga a ayudarnos! ¡No se preocupen, niños! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Sheriff Labrador! ¡Estábamos jugando con Conejita aquí y de repente desapareció! ¡Tengo mucho miedo! No se preocupen. Encontraremos a Conejita. ¡Sí! No existe un caso que no pueda resolver.
Las huellas solo están en las tapas de alcantarilla. Oigan, niños, ¿a qué juego estaban jugando hace un momento? Estábamos jugando a saltar sobre las tapas de la alcantarilla. ¡Es muy divertido! ¡Paren! Saltar sobre las tapas de alcantarilla puede ser muy peligroso. ¡Cuidado! ¡Dobby! ¡Apesta! ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Es el moño de conejita! ¡No se acerquen a la alcantarilla! ¡Bajaré a ayudar al oficial Dobby a encontrar a la conejita! ¡Apesta aquí abajo! ¡Este camino está bloqueado! ¡Conejita habría ido por este camino! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡El túnel se divide aquí! ¿Qué camino debemos seguir? ¡Déjame escuchar! ¡Ahí! ¡Aléjense de mí! ¡Conejita! ¡Váyanse! ¡Váyanse! No te preocupes, conejita. Te sacaremos de aquí. ¡Oh, no! ¡Las aguas residuales vienen por aquí! ¡Corran! ¡Vienen muy rápido! ¡Dobby! ¡Usa esas tablas! ¡Salta ahora! Niños, recuerden, nunca vuelvan a saltar sobre las tapas de alcantarilla. Puede ser muy peligroso. Era muy aterrador allá abajo. No lo podemos hacer. Charla de seguridad con el sheriff labrador. Niños, no pisen tapas de alcantarilla en la calle y manténganse alejados de ellas cuando caminen. Podrían caer y lastimarse si pisan una tapa de alcantarilla rota o desgastada. Además, las tuberías de alcantarillado, los gases nocivos, las aguas residuales, las cucarachas y los ratones debajo de la alcantarilla hacen que sea difícil volver a salir. ¡Incendio en la casa de los patos! ¡Está muy caliente! ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Soy el sheriff labrador! ¡Ayuda, sheriff labrador! ¡Soy abuela pato! ¡Hay un incendio aquí! No se preocupe, abuela pato. Primero llamaré a la estación de bomberos y estaremos allí enseguida. ¡Oh, no!
¡Sheriff Labrador! ¡Mi pobre patito casi se quema toda la cola! Oh, ¡por favor, ayúdanos! ¡Debes arrestar al culpable! ¿Quiere decir que alguien provocó este incendio a propósito? ¡Por supuesto, Sheriff Labrador! ¿Sabía esto? El último incendio comenzó por culpa de Zebra cuando calentaba sus malolientes medias en la cocina. ¡Es verdad! ¡Seguro fue Zebra otra vez! ¡Casi me rostizó! ¡Crack! ¡No! ¡Yo no fui! ¡Lo juro! ¡He dejado de hacer eso hace mucho tiempo! ¡Miren! ¿Lo ven? ¿Oh? ¡Todas mis medias están aquí! ¡No se preocupen! ¡Descubriré la verdad! ¡Dobbin, vayamos a revisar la casa de Zebra! ¡Entendido! ¡Qué apestoso! Solo la hamaca se quemó. No es en donde comenzó el fuego. Ahora vayamos a la casa de Rana. Señor, lo único que se ha quemado en la casa de Rana es la cortina de ducha. Entonces no fue Zebra y tampoco Rana. Eso solo nos deja en la casa de los patos. Aquí todo está quemado. El incendio debió haber empezado aquí. Parece que estoy oliendo la evidencia. Creo que la respuesta está debajo de la cama. Ahora es mi momento de brillar. ¿Un encendedor? ¡Hey! ¡Ahí está! ¡Mi juguete! La verdad es que fue Patito quien comenzó el incendio. ¿Qué? ¿Cómo? Patito, ¿qué hiciste con este juguete hace un rato? Hace un rato fue algo así. ¡Cielos! ¿Entonces fue eso? ¡Oh, cielos! ¡No puede ser! Patito, un encendedor no es un juguete. El fuego es muy peligroso. No vuelvas a jugar con fuego nunca más. ¡Ay! Lo siento, no lo volveré a hacer. Si vuelvo a jugar con fuego, seré un pato cocido. Charla de seguridad con el Sheriff Labrador. Niños, nunca jueguen con fuego. El fuego es muy peligroso. Y padres, objetos peligrosos como encendedores y fósforos deben permanecer siempre fuera del alcance de los niños. Si hay un incendio, asegúrense de llamar al número de emergencia y pedir ayuda a los bomberos. ¡Un gran tornado! ¡Aquí está tu globo! ¡Mi globo! Señor Pelícano, se aproxima un tornado. Por favor, deja de vender globos y regrese a casa ahora. ¿Qué? ¿Un tornado? Tú tienes que ir a casa también, pequeño Jack. ¡Todo el mundo, atención! ¡Todo el mundo, atención! ¡Todo el mundo, atención! ¡Todo el mundo, atención! ¡Un tornado llegará en 15 minutos! ¡Por favor, vayan a su sótano o estacionamiento subterráneo!
¡Auch! ¡Papi, tenemos que ir al sótano! ¡Un tornado se aproxima! Está bien, está bien. Nuestra casa es muy fuerte. Pero... No te preocupes. ¡Relájate! Hola, soy el sheriff labrador. ¡Ayuda! Hola, hola. Papillón, averigua quién nos acaba de llamar. Yo me encargo. ¡Lo encontré! La llamada fue desde la casa del señor Jack. Está en esta ubicación. Esto es extraño. ¿Por qué sigue moviéndose? Se mueve muy rápido. Y en círculos. ¡No puede ser! ¡Están atrapados en el tornado! ¡Vámonos! ¡Miren! ¡Un cono de helado nos persigue! ¿Oh? ¡Eso no es un cono de helado! ¡Es un tornado! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Es un tornado gigante! ¡Todos! ¡Bajen del auto y vayan a lugares bajos! ¡Oh, no! ¡Ya viene! ¡Cuidado, señor Mapache! ¡No te quedes al lado del poste telefónico! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Cuidado! ¡Agáchense! ¿Dónde está Sheriff Labrador? ¡Sheriff Labrador! ¡Sheriff Labrador! ¿Dónde está? Dobby, bajo tus pies. ¿Una tapa de olla y un inodoro? Estas son cosas de una casa. ¡Oh, no! ¡Los Jacks están en el tornado! ¡Pueden salir volando en cualquier momento! ¡Dobby, Papillón! ¡Vamos a salvarlos! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡No podemos usar el auto! ¿Qué hacemos? ¡Tengo una idea! Papillón, usa esto como una llanta. ¡Entendido! Dobby, ayúdame a llevar el colchón al auto y usarlo para salvar a los Jacks. ¡Uf! ¡Mírame! ¡Wow! ¡Vámonos! ¡No nos caeremos! ¡Papi tiene brazos fuertes! ¡Pequeño Jack! ¡Se están cayendo! ¡Agárrense fuerte! ¡Gracias al cielo! ¡Estamos a salvo! Charla de seguridad con el sheriff labrador. Niños, si se encuentran en un tornado, deben evacuar a un lugar seguro de inmediato, como un sótano o dentro de una casa resistente. Si están en un auto, deténganlo y salgan de inmediato y busquen un lugar bajo para cubrirse. Además, recuerden mantenerse alejados de árboles, postes telefónicos y carteles, ya que podrían lastimarlos. ¡Por favor, recuérdenlo! ¡Woof!
elevador peligroso. ¡Detente! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Un elevador! ¡Tengo una idea! ¡Santo cielo! ¡Qué chico tan travieso! ¡Espera! ¡Ay, ¡muévete a un lado! ¡Al piso más alto! ¡Detente ahí mismo! ¡Izquierda! ¡Subamos por las escaleras! ¡Sigue subiendo! ¿Por qué se abre la puerta? ¡Lobo! ¡Está allí! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Debo arreglar esto! ¡Tú! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿No crees que es divertido? ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¡Oh, no! ¡Cierra, cierra! ¡Oye! ¡Cierra, cierra ya! ¡Deja de presionar los botones! ¡Oye! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Cierra, cierra! ¡Detente! ¡Cierra, cierra ya! ¡Te dije que dejaras de hacerlo! ¡Por fin! ¡Qué día! ¡Espero nunca volverte a ver! ¡Adiós! ¡Necesito correr! ¡Ja! ¡Eso es! ¡Es demasiado alto! ¡Apúrate! ¡Ya casi llegamos! ¡Lobo! ¡Están aquí! ¡Toma esto! ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Qué suerte la mía! ¡Tú otra vez! ¡Ahora te enseñaré una lección! ¡No es seguro aquí! ¡Necesito salir! ¡Abre! ¡Abre ya! ¡Se abrió! ¿Qué pasa? ¡Está allí! ¡Apúrate! ¡Mi tesoro! ¡Mi tesoro! ¡Oye, lobo! ¡Detente allí! ¡Oye! ¡Nadie puede huir de mí! ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Alguien está allí! ¡Vamos!
preocupes. Ya estás a salvo. Nunca volveré a jugar en los elevadores. Charla de seguridad con el sheriff labrador. Niños, deben seguir las reglas de seguridad cuando tomen el elevador. Siempre suban al elevador con sus padres. Y nunca jueguen con los botones. Saltar o jugar adentro del elevador también es peligroso y podría causar un accidente. Por favor, recuérdenlo. ¡Uf!